corazón entomatado. Se va a hacer. Se va a hacer. Pero estamos primero hay que lavarlo, quitarle las agallas. Quitarle las agallas. Sí. Limpiarle todo lo sucito que trae, que por naturaleza lo trae. Toda la piel, ¿no? No, la piel hasta que se... Primero los sancochos. Ajá, se hierve. Excelente. Bueno, este es... Esto es lo que le quitamos. Todas las agallas. Lo sucio. Ahora que ya lo tenemos bien limpiecito el cazón, aquí lo vamos a enjuagar con agua purificada. Le vamos a dar una lavadita extra con agua purificada. Fresquito. Es un cazón de 2 kilos que compré en el mercado, aproximadamente como 110 el kilo me salió. 220 pesos. Igual para que contemplen. Porque lo venden igual congelado, ya en lonja, listo. Pero el sabor cambia un poco porque es más fresco así. Pero pues igual si lo preparan bien, sale bien. Ahí está la agüita purificada. Lo vamos a enjuagar con un poquito de sal. Unos momentos y lo vamos a poner a la candela con su epazote. Dela con su epazote, ¿cuánto tiempo? Esto es rápido porque el cazón se cocina rápido. Una vez que se cocine, este cocidito ya se le quita el pellizquito y ya se hace el tomate para prepararlo y ya para que quede como se debe de comer. Cazón entomatado. Cazón entomatado. Saludos a la cocinera, doña Aida. A la chef. Aquí ya tiene agregado el epazote. Oye, le eché pimienta. Su pimienta machacadita. Para que le ayude, para que no te muy... ¿Cuánto tiempo hierve? Como unos 30 minutos. 30 minutos, 35 minutos. Depende si el cazón es viejo. Si está fresquito el cazón, como este, rapidito se pone blando. Ah, se ve. Se ve suave. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí se va a integrar el cazón que ya está despellejado y al hervido con epazote. Y aquí también le incluimos un poco de epazote, un chilito habanero para el olor, un chilito catic. No sé ustedes cómo lo quieran, cómo lo hagan, eso es al gusto y a su manera, pero la verdad yo así lo preparo. Le echo un catic, un chile habanero para el aroma y ahorita le voy a incluir el cazón. El cazón le quité lo de medio, que son su columna vertebral del... Todas las espinitas. Y ya aquí lo vamos a sazonar nada más y ya estuvo. Se va a acompañar con unos frijolitos colados. ¡Wow! Tortillas calientes o tostadas, como gusten. Eso es al gusto del que lo va a comer. La cocina de doña Aida. La más pulcra que pueden conocer. Ahí va secando. Va secando. Y los frijolitos. Crema de frijol coladito. Va secando. Delicioso olor. La receta de cazón entomatado. Para mi gusto le falta un poquito más de epazote. Aquí vengo a bajar unas cuantas hojitas para ponerle. El chiste es que esté bien perfumado. A mí me encanta muy perfumado de pasote para que
se le baje el marisco. Y el sabor, ¡ah, qué delicioso! Como los tamalitos con el pasote adentro en la salsa de tomate. Funcionario en entrevista destacó que el personal está trabajando desde la semana pasada para cambiar una de las unidades principales de producción del vital líquido, el cual por la presión del agua y también por otros muchos factores, por 35 no, Bautista Vega, por lo que el servicio de agua potable cesó desde el